A ver, ya voy empezando, todavía no. What the fuck? Ya, mucha intro. Historias del norte. Interacción con las runas. No. Ya sabemos lo que pasó de este... ¿Cómo se llama este güey?
Sigmund's sister trades ships Sigmund. With sorcerers, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, he sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy. Que para tener un hijo fuerte hicieron la de Jens. Sigmund and Sinfjotli are being buried alive. Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. La espada de Odin. Aquella que ganó Sigmund de forma total y completamente legal, por decirlo de alguna forma. ¿Qué está pasando? Yo no me imagino una espada que pueda matar a los dioses. Nombres de Gam. Dibujada por el dios de todos los hombres, del norte, Odin. Y dada como ese que a Sigmund, un gran guerrero. Frontal derecha. A ver. 90. ¿Sería aquí? Tengo otra historia sobre un dios de los hombres del norte llamado Baldur. El segundo hijo de Odín era hermoso, bondadoso y sabio. Era justo por naturaleza, hablaba palabras justas, daba juicios justos. En una luz de él, solamente se contaban con cosas buenas de él, pero fue el primer dios en morir. Tengo que hacer esto, sí. What is it? What does it say?
curious. You want to see if the mask sinks? No, she doesn't. Where are we? What is this? It's the same. Oh, ya me acuerdo de esto. Estamos lo mismo, pero diferente, más claro. El hombre del norte cuenta esa historia sobre la muerte de Baldur. Comienza con sueños oscuros. Noche tras noche, Baldur soñaba con su propia muerte. Y los dioses temían por su vida. Por lo tanto, la madre de Baldur hizo todo lo que existía en el mundo: fuego, agua, acero, tierra, bosque, bestias, aves, serpientes, veneno, enfermedad. Y se hizo un juramento de no lastimar a su hijo. La madre de Baldur se jactaba de que uno hizo su juramento. Ningún arma u objeto tallado en maderas le hará daño. Solamente Loki, el padre de Hela, y la amante de la muerte, estaba molesto. Sencillo, blanco, negro, luz y oscuridad, de las líneas divisivas que nosotros mismos creamos. Y Luna le enseñó a ver más allá, a ver a través de las grietas, ver los mundos de color que se desprendían de la penumbra, y se nos exploró nuevos caminos hacia lo desconocido. Los dioses festejaban, se regocijaban y divertían con Baldur, tirándole lanzas, piedras y golpeándolo con espadas y hachas. Pero nunca resultaba dañado. Sin lo que sea, los dioses nunca dejaban de maravillarse ante semejante milagro. Pero Loki se transformó en una mujer y le preguntó a la madre de Baldur: ¿realmente es cierto que todo lo que existe en este mundo prometió mantenerlo a salvo? No se lo pedí en muerte solamente, confesó la madre de Baldur. Pensé que era demasiado joven. Oh, querida. Ella está como muy Baldur. Quien haya visto, no sé, God of War, ¿sabe? Como las tejas que es mucha vuelta y si no, no es muy rápida, que digamos. Aquí.
most precious to you. Tengo que venir por aquí. Quiero combate. No, tampoco. No. Quiero ser súper sencillo el combate. Uy, es aquí. Es el mejor, es más de todo mundo disfrutable con audífonos. Pone más intención. No puedo hacer esto. Entonces pronto tengo que ir. ¿Quién de democratizar mi facultad? Aunque no sé cuál es nuestra utilidad en eso. Loki fabricó un dardo de muerte con un muérdago y acudió a los dioses mientras le lanzaba objetos a Baldur. El dios ciego Hoth estaba ahí. Loki le preguntó que por qué no participaba. Hoth respondió: no puedo ver dónde está Baldur. Y aunque pudiese verlo, no tengo arma alguna. Loki respondió: toma esta varita, te indicaré dónde se encuentra. And Hoth
throws the mistletoe at Baldur. It pierces through him. Joder, lanzó un morado a Baldur. Este atravesó. Y ante la mirada de horror de todos, Baldur cayó muerto. Y por eso Hoth fue asesinado. Hoth is slain. ¿Cómo le hago? Look what happens to the things you love. Ah, ¿qué onda? Voy. Discourse. What? A ver, ¿dónde está esto? Uy, qué bonito. Buenas, buenas, buenas. Pues ya estás aquí, ¿no? Buenas. Ah, sí, déjame terminar este el fragmento del laberinto y voy. No creo tardarme mucho porque ya voy más de la mitad. Los hombres del norte cuentan cómo los dioses lamentaron la muerte de Baldur. Su cuerpo fue incinerado en un barco, pero no lograron llevarlo hacia el mar. Le enviaron una giganta para que lo hiciera. Ella llegó montada en un lobo con serpientes como riendas. Empujó el barco de Baldur hacia el mar con tal fuerza que la tierra. Cuando el esposo de Baldur vio que su cuerpo era llevado en el barco, su corazón se llenó de aflicción y murió. Colocaron su cuerpo junto al de su esposo y se encendió en la pira funeraria, enviando a los muertos a Hel. Pero aún así, los dioses no podían aceptar su muerte. Este es el troleo de este Loki, de que le dio a alguien ciego un dardo de muérdago para que matara a Baldur. No, tiene un nombre el dios. Korg, algo así. Tiene un nombre. ¿No? Sí, estaban dando, les aventaban lanzas, les... Por las rezas. Hoth. I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Y castigaron a... De hecho, también está contando la historia de Sigmund, que él recibió una espada de Odín. Recibió un arma por parte de Odín, que fue robada por su tío. Después, él junto con sus hermanos fueron asesinados por una mujer lobo. Y su hermana... En la historia su hermana lo salva. Pero... aquí estamos en lo de que Sigmund estuvo con su hermana. Porque sus hijos eran prácticamente... los hijos de ella eran unos inútiles que no servían para nada. Estaban corruptos. Y la hermana, pues... Y para la venganza, ella necesitaba hombres de provecho, hombres que valieran. Y pues, lo que hizo fue darle eso a su hermano. Es decir, un hijo con su hermano. Como que se volvió griego de golpe, ¿no? Los rúnicos también lo tienen. Sí, la verdad. Es que depende de si son Aesir o Vanir. Eran humanos normales. Aunque no sé qué tan normal puede ser que un humano sobreviva al fuego. O sea,
es a lo que te vengo a decir. Prácticamente hay dos diferencias en los que profesaban los Aesir y los otros de los Vanir. ¿Sabes? Sí. Dentro de lo que es la propia historia nórdica. Do you remember how he made you feel? Pues sí, o los clanes tal vez también. Abrumados por la aflicción, los dioses enviaron a Hermod hacia Hel para pedirle a Hela que permitiera a Baldur regresar a casa. Todos los dioses están llorando, dijo él. ¿De veras? Preguntó Hela. Veremos si realmente lo extrañan mucho. Si todo lo que existe en el mundo lo está llorando, regresaré con los dioses. Pero si existiera algo que se niegue, Baldur se quedará conmigo. Los dioses enviaron mensajes a todos lados. Lloren por Baldur. Lloren para que salga de Hel. Y todos lloraron. Hombres, bestias, tierra, piedra, árboles, metales. Todos excepto una gigante. Y encontraron una cueva. Baldur nunca fue mi amigo, decía. Dejen que Hel conserve lo que tiene. Los hombres del norte dicen que probablemente la giganta se trataba realmente de Loki disfrazado. Conociendo a Loki es posible. ¿Ves que no está completando ya el 100%, no? Ya no me estoy saltando ningún. Estoy buscando todas las historias del norte. ¿Y cuántas creo que me faltan? ¿Abril? Dos. ¿Todo se chingó el Discord? Que no me faltan dos historias del norte para completarlo al 100. Pero una está a están prácticamente al final del juego las dos. No creo porque ahora estoy haciendo con una guía. Estas pruebas no significan nada. Y esas pruebas no significan nada. Los dioses están riendo de ti. El que sí me estresó de este juego fue lo del mundo de las ilusiones. Está muy... Bueno, te marea. La otra runa. Los hombres del norte cuentan cómo los dioses castigaron a Loki por la muerte de Baldur. Lo capturaron y lo llevaron a una cueva, trajeron a sus dos hijos y convirtieron en un lobo y despedazó a su hermano. Buenas. Los dioses usaron las entrañas de Loki para atarlo y convirtieron esas ataduras en acero. Colgaron una serpiente venenosa sobre su rostro para que su veneno le goteara encima. Cada vez que el veneno goteaba en el rostro de Loki se retorcía de agonía. Los hombres del norte dicen que esa es la causa de los terremotos. Quizás es un recordatorio de que incluso los dioses deben aceptar la muerte y por lo tanto nosotros también tenemos que hacerlo. Ah, es una... Se puede decir que es una crítica, ¿no? Que estamos haciendo todo lo posible para revivir a la persona que ama. Creo que me faltó una runa. Los
Así que no. Bien, lo que sí que el combate de este juego es no complicado, pero sí tedioso. Depende. Mira, depende en qué dificultad lo juegues. Si lo juegas en fácil, normal y difícil, el combate es relativamente sencillo. Pero si lo pones en automático, esa cosa se complica. Porque es que lo más complicado de esto es cuando pones el combate en automático. Porque se va adaptando a tu habilidad. Y mira, lo más complicado de esto es que, bueno, al ser automático, te puede hasta esto, a veces, sin que te des cuenta, te baja la dificultad. Si te das mucho, si te pegan muchas veces muy seguido, te baja de la dificultad de golpe. Y si vas haciendo parries, esquivando y demás, te la vas subiendo, pero sin... Pero no... No, ¿cómo se dice? No de forma controlada, sino de forma brusca, y luego es complicado acostumbrarte. Aunque sí deberías probarlo, a ver si lo puedes jugar en el stream. Con la cloud. ¿Cuál? Yo lo juego porque la verdad no es como que me gusta. ¿Mm? O sea, no me llama la atención, te voy a ser sincero. Pero si es este mundo maravilloso que tú y solo tú puedes ver. Demás, pero no es como que me llame mucho la atención. Siento que este juego se ve... Ese es el precio que tienes que pagar por el don de los dioses que te ha otorgado. Nunca te hace tan especial ante mis ojos. Una parte más de la persona que amo. ¿Ya pusiste $10? Sí, ya está. Dejé el bosque para protegerte de mis tinieblas, porque te amo. Lo empeoré y lo siento mucho. No sé si Alejandro vaya a jugar en Overwatch. Bueno, vamos a terminar esto por hoy. Mañana creo que voy a seguir los otros fragmentos, porque este es el fragmento de la torre. Voy a hacer el fragmento después del laberinto y de la ciénaga. Ay. Bueno, ahorita nos volvemos a ver en un segundo.